Esta es mi historia. Desde muy joven, Eddie conoció a Cristo. Sus padres eran cristianos devotos, como lo fueron los padres de sus padres y los padres de sus padres. De hecho, todas las personas que rodeaban a Eddie eran hermanos en Cristo. ¡Arrepiéntanse! Y hasta el sobrino del cuñado del tío, que no era nada de él, siempre fue su hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga también a ti, hermana. Siendo niño, Eddie se portaba bien, porque sabía que en todo momento Dios lo estaba mirando. Y fue pasando el tiempo. Eddie aprendió todos los himnos y coros de memoria. Y así como crecía su fe, también lo hacía él. Eddie es todo un servidor de Dios. Es otro varón de Cristo que se gana la vida de manera digna y seria. Dios te bendiga. Aunque a veces poco brillante. ¿Qué? Sin embargo, luego de toda una vida siendo un devoto cristiano, Eddie se siente inquieto, confundido. Siente que hay aspectos de la vida que no ha descubierto. Quiere mostrarle al mundo su increíble potencial y talento. Siente que le ha llegado su hora, su chance de alcanzar grandeza. Eddie sueña con ser un matatán, un papaupa, un tutumpote, un verdadero mayimbe. Solo una cosa se lo impide, o al menos eso piensa él. Dios le bendiga, mis hermanos. ¡Amén! Gracias a Dios por haber estado una vez más con nosotros. Esperamos que se repita su visita. Vayan a sus hogares con la cobertura y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Venga el próximo domingo, ¿ok? Los jóvenes, ¿están bien? ¿Está todo bien? ¡Qué bueno! ¡Víctor! ¿Qué te pareció el culto? ¿Te gustó? Genial, sí. Vámonos genial. Para allá, vámonos para allá. ¡Eddie, Eddie! Pero, hermana Teresa, usted sí está bella. Me dijo tu mamá que estás muy preocupado por lo de la residencia. Ay, no, hermana, pero son 8 añitos que yo tengo esperando por esa residencia. ¡Eddie, me siento feliz! ¡Ah, puta bien! Tú siempre con lo tuyo, mira. Pero en lo que el Señor pone esa fecha, ¿quién mejor que tú para guiar a ese nuevo hermano? Dios le bendiga, varón. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que el Señor me pidió que fueras tú quien lo guiaras en el nuevo camino de la fe. Amén. Quiero algo más. Hoy, esta misma tarde, necesito que ustedes dos salgan a evangelizar con el grupo de los jóvenes. ¿Entendido? Bueno, los tengo que dejar porque tengo que hacer más cosas. Un placer. Amén. Dios les bendiga. Gracias a todos. Bye. Gracias. Mi comadre estaría tan orgullosa de su muchacho. Voy a llamarla a New York esta misma noche para contárselo. Usted verá, hermano. Algún día yo voy a ser un gran líder de Dios como usted. Nadie me confunda, la porto en el maletín o la meto en una funda. Si pregunten mi trabajo.
Dime, loco, ¿qué es lo que es? ¿Qué lo que es esto, mano? Móntame, ¿qué es lo que hay? ¡Loco, y esa máquina! Ese nuevo pichoncito de pavo. ¡Agresivo! ¿Loco, y esa funda? ¿Cuál? Ah, estaba al mercado. Es una caja de conflé. Mira, monstruo, fuera de coro, ¿dónde tú estabas? O sea, desubique.com contigo. No, estaba para la iglesia, pero ahí no hay internet. No, aguanta. No le digas, papá, que tú te metiste de que a evangélico. Va a seguir, mano, pero tú no viste la mamita que ahí se ligan. ¿Qué? O sea, sí, una misita para por año no le hace daño. Y es lo mismo todo. Mira, monstruo, entonces vamos a dar una vueltica con las niñas. A papá le sobra una y hace rato que te voy chequeando. Esta misma tarde, necesito que ustedes dos salgan a evangelizar. ¿Qué pasó, monstruo? ¿No me digas que tú vas a cambiar una rubita de esa nítida de que por una cajita con flé? No, loco, lo que pasa es que a las dos tengo que ir a evangelizar. No, perdón, que me acosté como a las dos. ¡Es un bonche! Hubiera llamado a Pau, porque ajá. Dime una cosa, loco. ¿Y cómo que tú haces para siempre ligar? Mira, ahí es que va por León. Lo que pasa es que a las mujeres tú tienes que mostrarle que tú eres el control. No es que... ¡Voy ahora! Tú ves, ellas saben que papá que manda porque... Ajá, ¿y entonces qué es que te lo pico? Oye, es ahora. Se ve que ella tiembla antes de que tú le hablas. Era el presidente de la Asociación de Hombres Gobernados. Hey, el carro de papo. Oye, esa vaina de que con Biblia. Suelta esa vaina, palomo. Estos evangélicos son todos. Mano Eddie, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está, hermano? Nada, estos tipos se burlan de mí porque llevo la palabra en mis manos, pero me dan pena. Voy a orar por ellos desde hoy. Usted sabía, varón, que a esas cosas que el mundo le llama locura, Dios le llama amor. Lo sabía, hermano Eddie. Quede con Dios, ¿eh? Ven, Victoria, ¿eh? ¡Victoria! Ese palomo lo conozco yo, de la cárcel de la Victoria. Allí estábamos todos presos. Si es que tú tratas a tu papi champú. Ven acá. ¿Tú me puedes explicar por qué esa frialdad con el amor de tu vida, eh? Mira. ¿Qué pasa? No me pasen a mí. Un hombre que te trajo un combo agrandado de bofe y picalonga. Espérate. No. Este es el colmo ya. Ya. Es verdad. Este es el colmo. Una vergüenza. Dame un segundito, eh. Aló. ¿Cómo tú me haces esa vaina, eh? Yo te dije que era para una mujer fina de Santiago. ¡No le echaste limón! Óyeme, eso a mí no me lo hace nadie, ¿oíste? ¡Ey, no! La pecera de Nemo, Doñito. ¡Mi amor! Óyeme, tú y yo no somos nada. Yo no soy tu mujer, tú no eres mi hombre. Tú no me interesas. Después de todo lo que tuvimos pasado juntos, ¿eh? Un día bailé un merengue contigo. Ya, eso fue lo único que pasamos. Y recuerdo lo antihigiénico que tú eres, que no. ¿Antihigiénico yo? Oye lo que vamos a hacer, ¿eh? Oye lo que vamos a hacer. Yo me voy. Pero búscame un vaso de agua. Me voy a dar un vaso de agua.
¿Qué pasó? ¿Qué tú le hiciste a Nimo? ¿Nimo? ¿Nimo? ¡Vete de mi casa ahora mismo! Aguántate, a mí no me hablas así, Tú no me conoces el lado bueno mío, no quieras conocer el malo. Y piénsalo, que una mujer como tú sola puede ser peligroso, ¿viste? A mí no me amenace. Y la próxima vez que tú veas con el musicón ese, es a la policía que voy a llamar. Llama a la policía, llama a quien tú quieras, yo no le tengo miedo a nadie. Que lo tuyo y lo mío es cuestión de tiempo. Deja que tú te comas esa friturita para que tú veas. Adiós. Bye. Sí, está bien. Adiós. Dios. Ay, ya te dije que no. Muchacha. Soy. ¿Pero qué fue? No, no, no. Ay, que tengo la mano llena de paquetes. Tú sabes. Doñito, no me la vida imposible, ¿no? ¡Nemo! ¿Qué te hicieron? Mira, no, ¿qué te pasó? ¿Qué le hicieron a Nemo? No te voy a decir. Esta friturita. Nancy. Oh, ¿qué fue? Cuidado si me rompes la pelota con tu cabezota. Mira, yo te voy a ti a enseñar a respetar. Ay, sí, tú. ¿Y quién más? Mira, falté respeto. ¡Mami! Ay, que te dé familia en Nueva York, porque ¿con qué iba a comprar un pajarito así? I love you, baby. I love you. Papá, gracias por... Tú sabes, lo mismo que te digo siempre hasta ahora. Asuma que ha llegado su hora. Usted necesita cambiar. Es otro día y lo importante es que tú le demuestres al mundo tu increíble potencial y todo tu talento. Con esto, ten presente que todos tus sueños pueden hacerse realidad. Por eso te invito. El destino está en tus manos. Nadie tiene el derecho de limitar esa posibilidad que tienes de ser feliz. Cambia chip. Viva tu voz. Amén, varón, amén. ¿Cómo se siente? ¿Ya estamos listos? En victoria. ¿Listo para qué, Víctor? Ya son las 2, varón, y los muchachos lo están esperando para salir a evangelizar. Comienza sin mí. ¡Aleluya! ¡Aló! Varón, ¿y cómo vamos a empezar sin usted? Usted es el hermano más consagrado de la iglesia. Esa humildad es lo que lo hace grande. Alabado. Pero que los muchachos lo están esperando y ya están ansiosos por salir a evangelizar. Usted sabe que hay almas que salvar. Gracias. Y él me dice, abusadorcito, ¿creen que porque vamos a regar tratado hay que rendirle pleitesía? No, abusan, abusan, aquí hay norma, abusan. Seguía. Que ahora Robin vive gozando, el hombre de fuego cuando la ves. Qué parejita más hermosa. Te reprendo, Satanás. Gracias, Señor, porque siempre me permite vencer las tentaciones. Digo, si tuviera el chance. ¡Muévase! ¡Déjalo de pensar! ¡Vamos, vamos! La esperanza está en... Bueno, mis hermanos, repartan estos tratados. Nos vemos aquí en una hora. Dios le bendiga y que recoja muchos frutos. Varón, ¿y por qué usted se pone esos lentes y esa gorra así y ese cuello? Lo que pasa es que yo soy muy sensible al sol. Ok. Pero a mí me dijeron que a usted le gusta muchísimo la playa. Así es. Pero yo no sé si usted sabía que las playas tienen agua. Sí. Y que el agua tiene ciertos químicos
que no le hacen daño a la piel. Ok. Pero una hermana de la iglesia me dijo a mí que usted no se mete al agua de que porque no sabe nadar. Hermano Víctor, no se deje usar del diablo y cállese. Vamos a rescatar las almas que son las del Señor. Sí, usted es mi líder, varón. Aunque, Víctor, es mejor que nos separemos. ¿Pero y por qué, varón? Porque así podemos rescatar más alma, corazón. Qué gran varón es usted, ¿eh? Usted sabe que yo nací aquí por error. No, eran dos maquinones, pero dos cromas. No, era que estaba medio maloso. Ahora, la rubita estaba incendia, pero incendia. Gusto que tú hubieses visto eso. Sí, estamos predicando con la unción. Lo que más me gusta a mí son las oraciones y los ayunos de 3 días. Porque sé que uno se acerca más al Señor. Oiga, pero estos celulares de doble línea son una bendición. Es raro, varón. La doble línea no suena así. Mire, varón, usted se está dejando usar del diablo, ¿eh? Mire, yo voy a contestar. No, lo que usted diga, varón. Por cierto, veo que ya terminó de repartir los tratados. Ah, sí, ya lo regué todo. Pues mire este otro paquete aquí, que me lo encontré milagrosamente ahí en la mata. Repártalo y yo le entrego este otro paquete a los hermanos. No, morita, varón. ¿Qué paquete a los hermanos? No, morita, varón. No, morita, varón. Oh my God. Viste antes de crear las cosas, tú eres el que marca mi camino a casa. Eres mi Señor, eres el rey de mi alma. Tú eres esa paz que necesitaba, mi única verdad. Qué buena idea, siervo. Así podemos hacer que la palabra llegue hasta por los aires. ¡Qué gran ministro es usted! ¡Ay, santo! Víctor, ya es tarde. No es bueno que a los hermanos le coja la noche en la calle. ¡Vámonos! Pero, varón, ¿está temprano todavía? Pero es que a usted se le olvidó que vivimos en un país donde el clima es loco. Aquí no se sabe cuándo va a llover ni cuándo va a hacer sol. Además, eso es usted porque vive en Naco. Pero ¿y nosotros los que vivimos lejos? Guarica, Novilla Mella, San Cristóbal, ¿qué hacemos? ¡Qué visión tiene usted, varón, eh! ¡Qué liderazgo! ¡Gracias, varón! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Conteste la pregunta y respete la autoridad. Pero por Dios, criatura. Ajá, tú vas ahora mismo. Atención a todas las unidades, todas las unidades. ¡Ay, no me den, no me den! ¡Ay, no me den, no me den! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que soy cristiano! Hermano Eddie, ¿y qué te ha acontecido? Es un Álvaro.
hermano, hermano. Respetuosamente, señor, yo no sabía que usted tenía un hermano. Tranquilo, señor. Bajen armas, bajen armas. ¡Ay, Dios le bendiga mucho, 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 varón! Hermano Eddie, ¿y cómo usted ignora si un agente del orden? ¿Qué es lo que usted tiene en esa funda? Mire, hermano, déjeme explicarle. Por lo menos, hermanos, usted es un hombre precavido. No se le va a mojar la palabra. No, hombre. Mi comandante, es una nube. Eso no va a caer. No, no, si usted dice que cae, cae porque cae. Aquí el que tiene la razón es usted. Vengo a contarte de mis heridas. Ay, Dios. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana no. mi herida, Jesús. No. Sana mi herida. No. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. La verdad que esa friturita daba la hora, hermana. El golito hay que reconocerle su buen gusto por la comida. No, sí, claro. Tú me dices eso porque tú no oíste musicón ese que él tenía ahí a todo lo que da, mandando todo el mundo aquí. Ay, Dios mío, ¿por qué es que yo no pego una? ¿Tú me puedes decir, por favor? Ay, Dios mío, qué Dios ni Dios. Deja tu campo, mija. Óyeme bien. Mujeres como nosotras que están terminando la universidad. Claro, yo. ¿Entiendes? Lo único que necesitamos son hombres que nos representen. Que aunque no sean tan lindos, por lo menos sean profesionales, inteligentes. Como un abogado, un arquitecto, un político. No. Ok, un general. No. Aunque sea retirado. Nancy. Ok, pues un ingeniero. Sí. Pero es que de todas maneras yo me conformo con uno que no, eso sí, nunca, nunca diga mentira. Mami. ¿Y eso existe? Nancy. No. No me digas que hay tan Nimo. ¡Ay! ¿Tú nunca has comido sushi? Nancy, pero es Nimo. ¡Pero un pececito! ¡Ay, Dios, Nancy! Nunca, nunca, nunca. Nunca, corazón. Pero nunca. No, nunca, porque. Es que las mujeres salen muy caras. Eso eres tú, que tu papá es dueño de este negocio y que tú nunca das un golpe ni de karate. Papá no, padrastro. Tú sabes, la mamá de papá está parada. Ay, papá Dios, ¿cuándo tú me vas a mandar una así? Aunque me ponga de mojiganga. No te apures, papá, que papá te orienta en eso. Mira, para empezar, a la mujer lo que le gusta es un hombre con personalidad. Nada de esas cuestiones está abriendo puertas y eso. Es un asunto de feeling, caché, el swing de los cuartos. Copiate, su regalito, su hallantijo, como debe de ser. Pues ya yo estoy cloro. Ya. Tiene que entrarle el número ahí en el... Oh, sí, sí. ¿Cómo no? 809. No, es el de la inscripción. Oh, oh. Sí, lo que pasa es que ando inspeccionando.
Ingeniero, algo así. Uy, ¿qué tú comes que adivina? Disculpa. ¿Tú caminas por el parque? ¿Cómo te lo sabes? Es que yo he visto esa cara antes. Yo sé que eso se lo dice a todas. No, jamás olvidar una cara como esa. Gracias. Un honor saludarle. La verdad es que su obra es impresionante. Muchas gracias. Hermano. Está quedando bien, ¿verdad? No. ¿Tú hiciste este edificio? Entre otras cosas. Oh, ingeniero, pero usted no está fácil. Por favor, no me diga ingeniero, señorita. Por favor, no me diga señorita ingeniero. Eddie, mi nombre es Eddie. Mejor dicho, ingeniero Eddie Maximiliano Figueroa Pozo Rodríguez Vázquez. Tercero, para servirle a usted de todo corazón. Débora, encantada. ¿La acompaño? Sí. La pegué. Y yo la pegué. Es aquí. Ay, mira el alma más rara. Es que ninguna de las de mi vehículo suena así. Ah, bueno. Gracias por acompañarme. Bueno. Disculpe que se me acabaron las tarjetas, pero si usted un día quiere llamarme para que le construya un metro, una represa, un elevado, hey, lo que usted, por favor, okay. Por favor, cuente conmigo de verdad, de corazón. Tu mano. ¿Eh? ¿Para qué? Pásame tu mano. ¡Uy! ¡Uy! Por favor, señorita, que por ahí es que yo prendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias. Encantada. ¡Móntame, loco! ¿Qué es lo que es? Ok, oye lo que hay. Dime si fue que te sacaste un palé o dale un chinga a papá de lo que te está fumando. Porque... Va a seguir. ¿Que tú crees que tú eres el único que liga, papá? No me digas que tú estabas mueleando a la jamona de compra. ¿Compra? ¿Yuli le atiende? Porque rompemos aquí mismo. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, Amanda. Oye, la jevita mía está tan buena que yo hasta estoy asustado. ¿Y está dura? ¿Cómo ese piso concreto, hermano? Mira, ella es una especie de... Está entre Thalía, J-Love, Beyoncé, Nasla Bogal, la Amelia Vega, Zoe Saldaña. Tú la mezclas todo eso y lo que quede, esa es la jeva mía. Pero ven acá, ¿es una jevita o un mutante? Tú como que te fijaste de uno de los X-Men. ¡Ah! Ya lo sé, la mujer invisible. Yo te voy a decir a ti si es invisible. Llévate de papo, si no va a salir con ella, por lo menos yo le su regalito, vallantito. No. La voy a llamar, la voy a llamar. ¿Cómo que se llama la carajita tuya? Débora. Aló, Débora. Sí, no, 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 que estuve buscando entre mi larga y agitada agenda y encontré tu número por casualidad. Sí, no, te estoy llamando para... Por última vez. Sabada bariba y sabada bababa. Te fuiste.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita. No, llámame Débora ya. Paso. ¿Qué tal? Ay, no va bien. Siéntate, por favor. Ay, gracias. Quiero que estemos solitos en un cuarto de un solo bombillo, de una silla para conversar. Por favor, yo sé que estoy bueno, pero no para tanto. Ay, yo voy a dar un voto. Administrame que estoy escaso. ¿Te sientes bien? Ay, no, por favor. Todo está bien, por favor. Ya, ¿te puedo, qué sé yo, brindar algo de tomar? Yo tengo refresco, jugo, yo tengo té frío. Ah, ¿usted tiene té frío? Sí. Un huequisito, por favor. Está bien, yo voy a ver si tengo algo. Pero antes, mira lo que te trae. Ay, no. Por favor. Ay, no, ingeniero, ¿para qué se puso a eso? No me lo desprecie. Está bien, está bien. Oh, qué lindo está. ¿Te gusta? Oye, pero una chulería. Me alegra que te Gracias. Guste. ¿Cómo no? Sí, mis eyes. Aunque me gustaría que se lo midiera. Qué sé yo, por si te queda mal. Tú sabes cómo son estas tiendas. No, no es por mí, de verdad. Está bien, me lo voy a medir. Pero antes le voy a traer el whisky. Claro, claro. Okay. Aquí está. El té frío. Tú eres cómica. Entonces sírvaselo. Siéntase cómodo. Muchas y vengo ahora. Gracias. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, mamá! ¡Arroz, qué carne hay! No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¡Ay, no! Pero ella debería estar presa. Por menos de ahí han trancado gente. Dime, ¿cómo me queda? ¡Qué pregunta! A ti te luce todo. Ay, gracias. A mí también me gustó. Mira, ¿y dónde tú estudiaste? En Harvard. ¿Y pero dónde tu familia? Toda de Italia. ¿Tú hablas italiano? Ah, pero qué pregunta, claro. Que tú eres heredero de Balaguer. Toda mi familia. ¿Tú me firmas uno de los libros que yo tengo de él? ¿Y cuántas novias tú has tenido? Tú eres mala. Acabamos el whisky. Ni cuenta me había dado. Déjame ver si encuentro otra cosa. Claro, claro. ¡Yo soy fanático de la televisión! No, espérate, déjame ayudarte con el control. Déjame darme el control, que yo sé controlar. Perdona, fue el whisky. ¿Te cayó mal? Bueno, lo que pasa es que yo lo que tomo es añejo, 258 años. Perdón. Mira qué hora es, tengo que trabajar. Sí, es verdad. Bueno, hasta mañana. Ah, no, mañana no voy a poder ir porque tengo que ir al culto. Perdón. Al Centro de la Cultura, da una charla. No, dije ya 10 pesos la gallina. Eso creo. ¿Ahora? Lo veo. Y me pregunto, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya me la aprendí. Bye. ¿Es este el tiempo oportuno para orar por la juventud de nuestra nación?
Vamos a cubrir a los jóvenes de la República Dominicana en oración. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús. Hermana, déjelo que él está orando. De esta nación. Queremos que los cubras a todos ellos y que puedan ser verdaderos ejemplos para una nación que se desarrolla. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Señor, en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante. ¡Ey, Satanás! ¡Qué hablador eres! Tú eres fácil. Aquí sí realmente está Dios. Vamos a formar grupos de 5 personas para estar en cadena de oración. Ese sí es un gran varón de Dios. Mira, se nota que está en plena comunión con el Señor. Algún día me gustaría ser como él. Ay, Dios mío, ¿cuándo es que este culto se va a acabar? Se me va a pasar la novela. La verdad es que ese culto estaba buenísimo, varón. Usted vio que yo ni me quería ir. Sí. Ay, varón, usted está libre en el trabajo mañana, ¿verdad? Sí, mañana sí, ¿por qué? Aleluya. No, porque me enteré que la hermana Sunilda tiene un hijo endemoniado. Y como me enteré que la palabra está viva en usted, yo me ofrecí para que fuéramos a reprender ese demonio. ¿Quién? ¡Yo! Sí, varón. ¿Y quién más va a ser? Si usted es una de las columnas de la iglesia. Pero, varón, ¿y si yo tengo compromiso? ¿Compromiso de qué tipo, hermano? De la obra, varón. De la obra. Pero no se preocupe. Vamos a meter mano. Usted verá cómo se le da una pela al diablo. ¡Ay, santo! Yo sabía que podía contar con usted. ¿Despertaste, mi amor? Sí, mi amor. Ay, eso de mi amor es para Yolanda, para mi papá. ¿Qué quieres de desayunar? Dame 4 pedazos de plátano. ¡Ah, Satanás! ¡Espantaste mi sueño! ¡Tómame ahora! ¿Y su Biblia? ¿Y con qué usted cree que está tratando? Yo la llevo en el corazón. Si usted lo dice. ¡Ay, a su hijo? En la habitación, vamos. Pero tengan mucho cuidado, que últimamente él está muy violento. No se preocupe, sierva, que eso está resuelto en el nombre del Señor. Amén, amén, varón. Así se habla, siervo. Sierva, pase adelante, que nosotros le seguimos. ¡Varón, lo llama! No, usted, Eddie, varón. ¡Yo soy Eddie! Sí. ¡Ay, qué nombre más feo! ¡Ay, qué casa más rara! ¡Tú me mudas! ¡Varón! ¿Por qué usted no va y no le prende? No, no, varón. Usted es más consagrado que yo. Aquí yo soy Eliseo y usted es Elías. ¡Varón! Yo no estoy discutiendo eso. Lo que pasa es que yo quiero que usted practique. No, no, varón. Es que yo no estoy preparado para estas misiones, varón. ¿Le pasa algo, varón? No, no, no. No vaya a pensar que yo tengo miedo.
Lo que pasa es que yo necesito que usted se desarrolle para que sienta la autoridad de Dios. Pero no se preocupe, que yo voy y resuelvo. Entren, hermanos, pero tengan mucho cuidado. No se preocupe. Víctor, Biblia. En tan poca carne. No, yo no soy el hombre tuyo, ¿no? El hombre tuyo es ese que está ahí. Así que ha venido un hermano para reprenderme y yo ansioso por embrujarme con un ministro del Altísimo. ¡Baja contra cabellera! Ahora que vamos a ver quién gana esta batalla. No me digas que tú te vas. Claro que me voy. Es que yo soy alérgico a la sangre. Pero aquí no hay sangre, bebé. No, no, no hay todavía. ¡Ay, mamá! Espérate, espérate. Conversemos. ¿Cuál es tu problema? Estamos en un país civilizado. Las cosas no se toman tan a la ligera. Explícame, ¿cuál es tu problema? ¿Y a ti por qué te mandaron? ¿Dónde está la cámara? Esto es cámara oculta. Ajá, mírala ahí, mírala ahí. Y esta falta de respeto. Oh. Ey, demonio, no te me alteres. No, hombre. Pero si me hubiese mandado un pastor, un evangelista o un misionero. Pero tú, los demonios amigos míos deben estar riéndose de mí. Ey, un momento. A través de mí, el Señor puede echarte fuera de ese cuerpo. Aló, mándame una unidad a la calle Amargura número 10. Rápido. Llamando un taxi, tiene miedo, tú te vas. No, papá, no. Es una ambulancia que tengo para ti. Mira, Legión, Belcebú, Andreo, o lo que tú seas. Yo sé que tú estás diciendo eso para intimidarme, pero no, señor. Mira mi dedito. No soy yo quien te ordena que salga inmediatamente de ese cuerpo. Detrás de mí hay una autoridad superior a ti, la misma que creó el cielo y la tierra. Y esa es la que te está ordenando que salga inmediatamente de ese cuerpo. Y si tú piensas, si tú piensas que el poder de Dios no está sobre mí, ¡ay! ¡Ay! ¡Atrévete a hacerme algo! Emanuel, ¿usted está bien? No se preocupe, que lo tengo machucado. ¿Tengo un varón? Sí, sí, lo tengo dominado. Ay, hermana, estamos ganando. Está dando una pela el demonio. Espérate que me están llamando. ¡Aló! Hola. No, mira, yo te estaba llamando para ver si podíamos ir al cine hoy. ¿Tú puedes? ¿Pero y cómo te digo yo a ti que son criaturas? ¿Y esa bulla? ¿Tú estás bien? ¡En una de mis obras que estoy! Ay, no, 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 pues está bien. Yo te llamo después. Chao. ¿Qué va a hacer? ¡Ay, bájame de aquí! ¡Que yo le tengo miedo a las alturas! ¿Qué es lo que yo te ha hecho a ti? ¿Pero que yo creo que tú a mí? ¡Emmanuel, y diga algo! ¡Varón! ¿Y qué le pasó? Usted sabe que hay espíritus que no salen sino a fuerza de ayuno y oración. Y dice la Biblia que las demás cosas vendrán por añadidura. ¡Hermano! ¡Oh, medio abollado, sí! Y eso, varón, que a usted le toca testimonio esta noche en la iglesia. ¡Ay, verdad, sí! ¿Y yo qué tengo que salir para...? ¿Para dónde, varón? Para otra iglesia, varón, que cuando yo le estaba dando la pela al demonio, me llamaron para que fuera a predicar y yo tengo que llevar la palabra. Y entonces, hermano, ¿quién va a dar el testimonio esta noche en la iglesia? Aquí entre nosotros. ¿De quién usted sospecha? No. No. ¿Y usted cree que yo lo haga bien? Pero claro, Víctor, ahorita usted no quería cuando yo le estaba dando la pela al demonio. Le toca ahora dirigir.
¡Ay, santo! Usted me ha inspirado, varón. Usted verá que yo lo voy a hacer bien. Yo lo sé, Víctor. Sí. Mire, varón. Entre otras cosas, sí. Usted sabe que cuando yo estaba abimbando al diablo por el alto nivel de espiritualidad en el que yo me encontraba, me vino una revelación de parte de Dios. Oye, él no me dijo de que usted tenía que darme 1,500 pesos. Pero yo le dije, no, Dios, porque tal vez no tiene. No, varón. Sé que cooperar para la obra de Dios no hay ningún inconveniente. Y más si él se lo dijo directico a usted. Bueno, Jesucristo. Si usted insiste, me someteré a Dios. Pero que quede claro que eso sale de usted. Varón, lo único que yo tengo que ir al cajero a sacar el dinero, pero yo solo he llegado yo. Espérenme por ahí. No. Yo no le voy a hacer eso a Víctor, no. Yo me voy a ganar ese dinero dignamente. Ay, no sé qué él es tan simpático. O sea, no te voy a decir tampoco de que, ay, qué hombre, qué buen mozo. Mira, para que tú tengas una idea, él está como en medio de Denzel Washington y Lionel, como por ahí, en el punto medio. ¿Quién me hace tanto rey? Bueno, pues algo es algo. Yo creo que te va a pasar a buscar. Déjame llamar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Débora, mira, es que en el taller me tienen de relajo con una de mis homies. No me la han entregado, me tienen a pie. Yo voy a demandar a esa gente. Sí. La dirección. Buenas tardes. Dios te bendiga. ¿Tú sabes si está en la casa donde vive el hermano? El que ve es un freco y allantoso. ¿Es hermano tuyo? Hermano en Cristo de la iglesia. ¡Cristiano! ¡Ay, no vive ningún cristiano! Te digo ahorita, espérate. ¡Aló, hermana! Hermano, ¿y qué le pasó? No, que estaba haciendo un casting para la película de Hall. Hermano, a mí me dijeron que ahí no vivía ningún cristiano. Ay, hermana, son persecuciones que uno vive. Bueno, mire, aquí le mandó Víctor. Ay, Dios. Mire, en Víctor realmente está Dios. Amén. Dice cristiano. Mira, muchachita, la porra. ¡Mami! Aló, papo. Oye, se me ha presentado una emergencia de grandes ligas. Y es para tu casa que yo voy. Uf. Dios mío. Mana, yo creo que yo llegué ya. Sí, yo creo que yo estoy fea. Hermana, mantenga el glamour. Él podrá ser ingeniero, pero recuerde que nosotras somos del Cibao. Antes muerta que sencilla. Está bien. Hola, ¿qué hay? Wow. Hola. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¡Ey! Tiene que echarle gasolina a la planta y bañarme los perros, ¿eh? Yo voy a tener que empezar a cancelar gente. Ya, tranquilo. Te quiero decir algo. ¿Qué? Te tengo una sorpresa. Ay, yo sé para dónde vamos. Móntate. Ay, qué carrito más chulo. Y cómodo. ¿Ya lo conociste? ¿A quién? Papi y a mami. Ay, encantado. Que lo vamos a llevar primero a la parada antes de... O sea, que se vamos para Santiago. Mami, ¿por qué tan sospechosa, eh? Oh, mira. ¿Es el carro de Débora? Ay, suave ahora. Le he dado forma, pero en realidad yo como que nadie se le contaba. No, es que aquí la que parece ingeniera eres tú con ese ingenio. Ingeniero. Por favor. ¿Por qué tú dices eso? Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tú haces con mi mujer? Bonito. Vete de aquí, no me hago pasar vergüenza en este restaurante, por favor. ¿Qué tú haces con mi mujer? Oiga, un momento. La señorita no está sola, ella cuenta con un hombre. Ah, porque tú eres un hombre. Ah, ¿tú quieres saber si soy un hombre? Espérate. No. Oye, ¿tú sabes por qué yo no te meto, eh? Porque estamos aquí. ¿Sí? Pero tú y yo nos volvemos a ver, ¿oíste? Y cuando nos volvamos a ver, te voy a presentar a Bigote, Palomo. Oye, tú me puedes traer a Bigote, a Barba, a Peluquín, a quien tú quieres, como quieras, te rompo. Oye, a mí nadie me hace esa vaina, ¿oíste? ¡Nadie! No, por favor, siéntate, perdón. Eddie, qué vergüenza contigo. Él es dichoso que te bese la mano a ti.
Oye, mi niño, que tenía una con él. Él siempre me sigue para otro lado. Yo me iba a romper. Yo soy cinta negra en yoga. Y hay que respetarme en este país. ¿En yoga? Sí, es un arte marcial nuevo que salió ahora. Ok, mira, yo me voy a ir al baño. Para que él no vuelva a hacer un show aquí, tú sabes. No hace, te pasa un mal rato, pero... Está bien, está bien. Ah, porque ese loco está ahí todavía. Que no vamos. Y yo probando un guapo como que yo soy ya veneno. A esto hay que buscarle una salida salomónica. Eminencia, caballerísimo, hágame el favor. Sí, a usted. Hey. No, espérese. Peace to finger, paz con dos dedos. Vamos a sentarnos en la mesa del diálogo. Vamos a hacer una cumbre. Es más, usted, Agripino, siéntese. Mire, don. Yo te dije todo lo que te dije ahorita. Era porque yo estaba muy acelerado. Además, por Débora. Yo soy su psicólogo. ¿Usted es su psicólogo? Sí. De lo que habla de horóscopo y esa vaina. No. Ah, tú eres pájaro. No. Claro, pues se te ve. Ay, tú eres pájaro. Excúsame, que tú eres pájaro. Ay. No. Ay, dime mi símbolo, zombia Calvin. No. Dime, ¿cómo te la ves? Hermano, qué ignorancia. Mire, psicólogos somos los profesionales que estudiamos la cabeza y la loquera de la gente. ¿Tú estás diciendo que mi mujer está loca? No. ¿Que ella mete patilla? No, mira. Estábamos hablando de su situación contigo porque ella me pidió consejo. ¿En serio? Me dio brega convencerla de que tú pareces un buen hombre. ¿Qué te dijo? No. Ella se paró a pensar un poco para que yo hablara primero contigo. Y estoy casi, pero casi seguro. Ella te va a dar un chance. Tú eres un bandido. Digo, psicológicamente hablando. Usted es bueno. No. Usted es bueno, doctor. No. Sí. No. Bueno, un poco. Yo no sé cómo agradecerse. No, pero es que no. Mire. Ay, no. Mire. ¿No? Sí, señor. Mire, yo tengo aquí un pase de cortesía para el Felicachín. Ay, no. Ay, sí. Pregunte por Zenaida. No. Cójalo. No, okay, no. Que lo coja. Ay, concha. Mira, ya que tú tocaste un tema tan delicado, yo acostumbro a cobrar todas mis consultas. Y sería un gesto muy caballeroso de tu parte si tú pagaras la consulta de tu mujer. ¿Cuánto estamos hablando? No, yo lo que cobro son 2.500 pesos. Pero por el amor que tú le tienes, dame 2.000. ¿2.000 pesos? No, pues también. Eso es una ganga. ¡2.000 pesos! Esos son 2 galones de gasolina. Agárrense de ese azul. Tú con tu cosa. Mira, yo me voy porque ella ya viene para hablar contigo. Ya tú sabes, Ace. ¿Qué hago? Amor, mira, a la mujer lo que le gusta es los hombres con personalidad. Su regalito, su allantico, el feeling como que tú tienes dinero. ¿Y después? Lo que tú quieras. Pero eso sí, Ace, cuidemos el barrio. ¡El barrio! ¡Ay, usted me lo mandó Dios, doctor! ¡Ay, doctor, usted es un duro! El joven que está en la mesa de nosotros parece que se sintió muy mal por el show de ahorita e insistió que le llevaran la cuenta. Es un alma de Dios, es una me boca. Hágame el favor, llévesela. Mire. Mi amor, ya pagué la cuenta. No, pero déjame hablarte de... Ok. Ha sido una noche muy especial. No, la noche no tiene nada de especial. Especial eres tú. Miro.
se merecerá la noche cerrar con broche de oro. ¿Cómo así? Ahora que nadie nos mira y que estamos realmente solos, me muero por darte un beso. Ay, ¿un beso? Lo que pasa es que no es muy pronto para un beso. Un besito de más chula. Chuipiti. Y ya. No. Además, yo a usted casi no lo conozco, ingeniero. Pues conóceme. Eso soy yo. Un hombre rendido a los pies de tu belleza, a tus encantos, a esa forma de ser tan... ¡Es un beso, mamá! ¿Qué dice mi papá? Que le des un beso a este para que se vaya. O si tú quieres, tú me lo das a mí. Pero que se quiten del intercom y dejen el show aquí abajo. Ah, y por cierto, amigos, no es por nada, pero esa muela suya está atrátara. De tu amor y te entregues en mis brazos sin preocupación. Yo sabía que le iba a gustar, pero no para tanto. Eddie, mi hijo, ¿qué pasó? Mi hijo, háblame, dame detalle. Sácate a la muchachona anoche. Loco, si comienzo a contarte, no termino hoy. Háblame. La niña y yo cogimos para el cine a ver la película Mi novia está de madre. Mira, así de gente, timbillenecito. Pepe. Y ahí un heladito, luego para la zona colonial, para un restaurante, y después, coge pa' tu casa. Ah, pero el alumno de papá salió bueno. Yo te lo dije. Mira ahora, papá tiene ahí par de alicaticos esperando que la saque. Esta noche sí o sí. Vámonos de bonche, loco. Dile a tu jevita. Total, ya yo no sirvo. Vámonos. Ahora, no es como heladito que vamos, ¿eh? Tú eres malo. Cuando llegara ese día que me dé tu amor. Hola. Preséntame. Ah, ella es Débora, mi novia. ¿Qué? ¿Y qué tuvo con una jeva tan cara contigo? Ey, por dinero no te apures. Él es Papo, mi amigo. Encantado. Encantado, dulzura. Dime una cosa, Papo, ¿tú vas a cantar hoy? ¿Tú cantas? No, mi amor, te guayá. Te vamos a cantar ni bingo, mi. Qué pena, porque yo siempre he dicho que los hombres como que tienen un valor agregado cuando cantan. Para ti, Débora, con mucho cariño. Cuando llegará ese día que me des tu amor y te entregues en mis brazos sin preocupación. Lo engañé. Yo no soy fácil. El hermano monstruo. A nivel de cantando y de todo. No. Esto hay que celebrarlo. Aquí se va a beber día duro. Papo va a buscar cerveza. Como debe ser. Ay, coño. ¡Pille! Ah, yo sabía que yo te había visto antes. ¿Tú no eres que va a la iglesia? Ay, perdón. ¿Y qué afuera? Voy a tener que ir al baño. Yo te acompaño. Acepta la vaina, pero yo no lo... Ven, corazón, ven.
Es por aquí, bebé. Entra, cielo, entra. ¿Tú no me querías conocer? Conóceme ahora. Mi amiga. Parece que estaba aburrida y se fue. Pero, ¿verdad? No me di cuenta. Ella tiene que estar en el baño. Vamos. Vamos a buscarla. Vamos, mi amor. Vamos. Yuri trayendo cerveza. Papo, la mujer tuya se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se paró ahí a hablar con un tigre. ¿Pero por qué tú la dejaste ir? Ah, pero ven acá. Y tú no eres el que tiene el control de tu mujer. Resuelve. Emma, mira, saca tu libreta para que anotes, ¿ok? Entucha. Ay, gracias. De verdad que ese hombre nos tenía cansadas. Ay, hola, chiquita, sí. Tú que te conozco. Gracias a Dios que ustedes se dieron cuenta. ¿Y entonces qué tienen en mente para pagarnos el favor? Bueno, no sé qué te parece si nos damos una vuelta por la playa. A mí me encanta la playa de noche. Ay, sí, con este calor que está haciendo. Pero espérense. Ustedes no andan acompañados, ¿verdad que no? No, claro que no. Bueno, perdón, andamos con unas primas. Ajá, y son bonitas. ¿Se ven bien? Digo, no, ¿eh? Porque los primos se primen, ¿eh? Ay, no me provoques, que estoy como matriz recargable. Papo. La amiga de tu prima y mi prima no se han ido tan para el baño. ¿Para qué mi prima? A mí no me importa. Ella no se fue con otro, ¿total? Sí, pero tú no pensarás comerte todo eso solo. Mejor cuadra para otro día para ver si yo puedo ir. Mira, ok, oye lo que hay. Tú te vas con tu prima, con su amiga, con quien tú quieras. Que papo cuadra aquí con las niñas y mañana te cuenta. Pero no me saques los pies que te conozco, ¿eh? Vete a orinar para que te cuente mi niño, ¿sí? Bye, bye, chiche. Niñas. Llegará ese día en que me des tu amor. Adelante, Edich. ¡Ey, papo, monstruo! Móntame la pura, pero la neta, neta. Háblame de la mujer de anoche. ¿Qué con ella, loco? Loco, tu graduación. Hay un coro full este fin de semana para la playa. Pero tengo que sacar a Ferreira para ponerme en pinta. Nos vamos el sábado en la mañana y venimos el lunes. No hay pro... Ah, no, espérate. No. El domingo yo tengo un compromiso. ¿Pero qué fue, mano? ¿Cuál es tu show? ¿Tú no viste que esas mujeres están por la maceta? Y me pregunto qué será, qué será, qué será. Papá. Esto es un caso de fuerza mayor. Tú lo oíste. ¿Qué es que me está pervirtiendo? Bien. Entrégate. Esta no se sale el lobo. Cristo le ama, hermano. No. Cristo le ama como quiera, ¿eh? Cristo te ama. Mira, echa para allá, sin oficio. No. Disculpe. Está bien. Dios te bendiga. ¿Y qué, mija? ¿Y cuál es la pena con esa gente? ¿Tú sabes que esa gente no está en nada? No, yo no sé ni qué decirte a ti, Nancy. Tú eres como tan exagerada. Mira el letrerito ese que pusiste en la puerta, ¿para qué? Mira, deja tu chiqui show. Yo tú y me concentro en el ingeniero, que parece un hombre profesional, inteligente. Y lo mejor de todo, que tiene dinero. Nancy, es que yo no sé. Hay cosas de él como que no me cuadran. Aunque quizás también son cosas mías, nadie sabe. Sí, mira. Yo voy a llegar hasta aquí. Yo voy a encargar un equipecito. En lo que tú vas al súper, nos juntamos en la casa. Acuérdate que he parado, que está el ingeniero. Está bien. Barón, qué bueno que vino, porque el hermano Manolo se tuvo que ir. Y hoy este maravilloso parque está lleno de almas que salvar. Aleluya. ¡Bárbara! Ven, vamos a quemar calorías. Vamos, ven. Ven, que la carne es proteína. ¡Vamos! Barón. Vamos a dar un tratado a ese señor para que siente el poder de Dios. No, varón, vamos, varón. Señor, Cristo le ama. Ay, no. ¡Oh, doctor! Yo no quería conocer a Bigote. Déjame explicarle que... ¡Déjame presentar! ¡Varón! ¿Y qué vamos a hacer, varón? ¡Corra, varón! ¡Corra! ¡Corra, varón! ¿Y qué hacemos, varón? ¡Corra, varón! ¡Hermano! ¡Ah!
de ese hombre, varón? Pues yo qué sé. Es que hay gente que... ¿Qué hace que acepta la palabra? ¿Cómo, varón? Yo no sabía eso. Suerte que fue andando con un hermano tan consagrado como usted y con tanta experiencia. ¡Ahí viene ese fantasma! ¡Corre, amigo! ¡Corre! Pero ¿de dónde diantre voy yo a conocer a ese tigre? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene, viene! ¡Ay, ay, Carlos! Vamos separando, que yo voy a evangelizar a una señora que llegó ahí en el nombre del Señor. Amén, varón. ¿Y yo? ¿Tú eres cristiano? No. ¿Eso es suyo? No se apure, varón. Déjeme a mí. Ya no puedo más. Esta situación me está comiendo vivo, Dios mío. Mi novia no me quiere devolver la pasola. Mi mujer no me deja volver. El metro no pasa por mi casa. El gato me dañó. Ay, Dios mío, pero no sé qué voy a hacer. Dios. ¿Cómo tú estás? Ay, tú por aquí, me encontraste. Me dio brega, pero te alcancé. Ay, qué bueno que viniste, porque yo no quería venir sola. ¿Me voy para Santiago mañana? ¿Y cuándo tú vienes? Me voy mañana y regreso el domingo. Oh. ¿Por qué? ¿Tú tienes algún plan conmigo? Sí. No, los domingos yo... ¿Qué? Los domingos yo... Yo se lo dedico a mis otros negocios. ¿Otros negocios? No me digas que yo no te lo había dicho. Pero yo soy dueño de 7 ferreterías. ¿7 ferreterías? Claro, 7. 7. Tienen que tener mucho dinero para eso, ¿verdad? Bueno, no tanto así como Donald Trump o como los diputados que acaban de aumentarse, pero algo es algo. Espera. Entra por ahí y jala. Lo que pasa es que la mayoría de mis negocios están todos en el sur. San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan, Elías Piñas. Y aquí en la capital, pues, yo no voy a andar en limusina con todos estos tapones. No. Dime tú, ¿cómo yo meto mi limusina aquí en estos tapones para que me la rayen? No, jamás, jamás. Limusina. ¿Tú tienes una limusina? Sí, con piscina y con cocina. No. Es que yo no sé, como cosas como que no me coordinan de lo que tú me dices. Explícame. Yo no entiendo. ¿No entiendo? Es verdad. Sí. Yo tengo demasiado tiempo contigo y ya yo conozco esa carita. Yo te voy a decir la verdad de lo que yo soy. Que... Yo no aguanto esta farsa. No voy a seguir en esto. Me está matando esto. Dime. ¡Ay, no! ¡Quita esos fanáticos de la televisión! Yo los domingos no puedo porque yo... Yo soy del servicio antiterrorista del presidente. ¡Ya! ¡Ya! ¡Te lo dije! ¡Salí de eso!
¡Qué descanso cuando uno se desahoga! Es verdad, Eddie. Sí, yo no te lo había dicho al principio por cuestiones de seguridad, pero... Yo me imagino que eso es como una vida como emocionante. ¡Cállate! ¿No? ¡Cállate! 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 ¡Nadie! Ya. Sorry. Yo te estoy diciendo esto porque es a ti. No. Yo sé. Yo que no puedo darme el lujo de perderte. No. Me muero. Que yo atrape ese par de palos. Perdón por estar con esta desconfianza. Y gracias por confiar en mí. Ay, me tengo que ir, que me está vibrando el celular. El presidente, que desde que dura 5 minutos sin beber ya está nervioso. Sí, alo, sí, señor presidente. ¿Cómo no? ¡Oh! Dios mío, Víctor, pero... ¿Y ya usted evangelizó al chino? Bueno, varón, él me dijo muchas confesiones en chino ahí, yo no sé. Mire, la señora que yo estaba evangelizando quedó encantada. Entonces aproveché para seguir evangelizando por aquí. ¿Qué? ¿Evangelizando en el supermercado, varón? Pero claro, Víctor. ¡Qué buena idea! Sí. Mire, agarre esa Biblia. Ese es un instrumento poderoso. Usted la necesita más que yo. Sí, agárrela, varón. No, quédese con ella. Sí, varón, tenga, varón. ¡Déjame! ¡Pasa! Es que yo me voy mañana para Santiago, varón, y yo me voy a llevar a la chiquita del Nuevo Testamento. Ok, mire lo que vamos a hacer. Vamos a seguir divididos para seguir evangelizando. Mismo. Sí. Bien. Dale. Dios mío, mándame una señal, porque si no, yo no voy a durar mucho tiempo aquí vivo. Hola. ¡Wow! ¡Un servicio delivery! Gracias, Dios mío, por la señal. Gracias, gracias, Dios, gracias. ¡Aló! ¿Del servicio secreto? ¡Clave Morfe! Bueno, yo arranco para allá inmediatamente. Mi amor, voy a tener que irme. Se me ha presentado una emergencia de clasificación DVD. Te veo. Que vaya bien. ¡Coño, muévase! ¡Ay, y está loco! Para no romperla a usted y a todos los que están en esa guagua. Mira, Gordito. ¿Qué? ¡Ey, Gordito! ¿Y a quién es que tú vas a romper? ¿Eh? No. ¡Aleluya! 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 ¡Aló! Dime, monstruo, ¿qué es lo que es, ni? Papo, te llamo ahora, que tengo otra línea. No, espérate tú. El asunto está armado, las dos malandras, tú y yo. Estamos ya tempranito, ¿ok? Sí, no hay problema. Mi amor, dímelo. Eddie, perdón, yo sé que tú estás ocupado ahora, pero es que yo no puedo dejar de pensar en lo que hablamos. ¿Tú no crees que vamos muy rápido? Débora, perdóname. Yo sé que te parezco un loco, pero es que mi vida es muy complicada. Hablamos cuando tú vengas. Está bien, ingeniero. Claro, si no se te presenta una emergencia. Señorita, le ayudo. Ay, sí. Ey, no. No. Se va a encender, güey. Chicas, llegó la bebida. Te bendiga. Bye.
tú no chilling con papo, ¿eh? Espérate. ¿Que me dé un chin de qué? Tú te estás volviendo loco. Tú eres durísimo por el pecho por andar con papo. ¿Y cómo fue que yo no me di cuenta del desubique en el que tú vives? ¿Y cómo fue que yo no me di cuenta que el parigüeyerismo tuyo es de familia, eh? Es que el marco mío no piensa. ¿Tú de verdad crees que eres hijo de papi y mami? Usted no tiene nada, usted no tiene ni al cerebro. ¿Ah? Está suelto en banda, ¿eh? Vete para la porra, por eso que tú no estás de nada, tú no ligas nada. Haz lo que tú quieras. Aleluya, aleluya, aleluya. Aló. Solo para decirle que el Señor le bendice grandemente, varón. Sí. Siento que el Señor se va a manifestar de manera poderosa en su vida, hermano. Dios le oiga, varón. Dios le oiga. Es lo mismo todo. En Vitoria. ¿Listo para qué, Víctor? Te veo ahorita, chula. My God. Se quedan. No, lo que pasa es que yo ando inspeccionando por aquí. Arribamos a las 8. A las mujeres lo que les gusta a los hombres con personalidad. Señor, no soy digno de ti. Perdóname, Padre. Bye, mami. Bye, mami. Te quiero. Cuídate. Amigos, una noticia de último minuto. Un lamentable accidente en el que perdieron la vida tres jóvenes acaba de ocurrir en la autopista Las Américas. Un coche deportivo perdió el control y dio al traste con la vida de estos tres jóvenes. Se desconocen aún las causas del accidente. Ay, Dios mío, tú me libraste de esa muerte. Y él te escuchará. Y cuando no hay esperanza y nadie está a tu lado. ¡Oh! Ah, pero es que tú eres señal en señal. Eddie, yo tengo que decirte algo muy importante. Mira, qué casualidad. Yo también tengo cosas importantes que decirte. ¿Tú te acuerdas el día que yo te dije que yo no soportaba a los cristianos? Tú no te imaginas cuánto los recuerdo. Bueno, toda mi familia es cristiana. Y yo también lo era. Lo que pasa es que yo me decepcioné. Vine a vivir por la capital. Aquí conocí muy pocos cristianos. Me mudé con Nancy, que no es para nada cristiana. Y también un líder de mi congregación enamoró a mi hermana siendo casada. Ese hombre tenía una doble vida. Entonces yo comencé a pensar que en la iglesia se vivía nada más de una hipocresía. Ay, Débora. Entonces yo he vivido así por un tiempo, pero siempre con un inexplicable vacío. Pero yo entendí ahora que yo estaba juzgando mal, porque no todos los cristianos son iguales. No, precisamente de eso yo quiero hablarte. Mira, yo... No, espérate. Déjame terminar primero. Lo que yo debo decirte es que para mí no es sano involucrarme con un no creyente. Entonces yo creo que debo dejar de salir contigo.
¿De qué tú te ríes? De que yo soy cristiano. Yo tengo toda mi vida en el Evangelio. Era eso precisamente lo que yo venía a decirte. No, tú me estás engañando. No, es verdad. Mira mi tarjeta de membresía de la iglesia. No. ¿Por qué tú no me lo habías dicho antes? Porque no tuve el chance, Débora. Pero gracias, Señor, gracias, porque tú siempre respondes las oraciones. Aunque yo nunca te oré por esto, pero gracias, Señor, porque ya no tendré ningún tipo de impedimento con esta sierva tuya. ¡Aleluya! ¿Cómo que tú te crees? Ahora es que yo menos voy a estar contigo, sin vergüenza, porque precisamente por gente como tú fue que yo dejé de creer. ¿Cómo fue? ¿Qué clase de cristiano que tú eres? Tú lo que eres un hipócrita, un charlatán. Pero yo pensaba llevarte a la iglesia, sí, mira. Sí, cómo no, está bien. Vete de mi casa. Ay, no, tú no me puedes hacer esta vaina ahora que todo cuadra, Débora. Doble vida. Siete ferretería, ingeniero, antiterrorista. Mira, tú puedes ser todo eso, pero tú no eres cristiano. Yo te dije muchísimas mentiras, pero era que tenía miedo de no gustarte. Pero créeme que ahora te estoy diciendo la verdad. Dios ha hablado en mi corazón. Eddie, no lo siento. Digo, si así es que tú te llamas, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Oh, pero mira, ese es el doctor. Amigos y hermanos, la Biblia enseña que aquí todo es pasajero, todo es vanidad. Al final del camino solo hay dos vías, Dios o el mundo. Tenemos que definirnos, hermanos, o Cristo o la perdición eterna. ¿Cómo es posible que intentemos engañar a Dios cuando dice la Biblia que Dios no puede ser burlado? Amén. Dios te está hablando a ti, hermano. Amén. Después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no le sirves a Cristo, levanta tu mano y ven. Yo, pastor. ¿Qué sucede, hermano? ¿Quiere dar un testimonio al pueblo? No, pastor. Yo no vengo a predicar. Yo vengo a convertirme. Porque yo no he sido un buen cristiano. Es más, yo no he sido cristiano. Pero, varón. Yo he defraudado todas las personas que son importantes para mí, tratando de ser alguien que no soy, buscando la felicidad de la vida donde no estaba. Y el Señor me ha permitido vivir lecciones duras, muy duras, la que yo necesitaba. El Señor me ha protegido, pastor, y creo que me está dando otra oportunidad. Pastor, yo he ocultado mi fe, pero ya no. Ya no seré un cristiano de la secreta jamás. Ahora seré un cristiano de verdad, 100% como el jugo. Es una mera boca. ¡Ay, santo! ¡Tú eres un bandido! Dios le bendiga, mis hermanos. Yo creo que esta paleta tiene alcohol. Momita, prepárate, porque este domingo vamos para la iglesia. ¡Ay, sí! Tiene alcohol. ¡Varón! ¡Vámonos a evangelizar! ¡Vámonos!
Hermano doctor, yo también quiero ir. ¡Aleluya! Sí. Quédense con él. ¡Venga, varón! Sí. ¡Déjame! ¡Pasa! Ay, perdón. No me dé cuenta. Perdóneme, de cuenta. Ahora. ¡Párese ahí, Palomo! ¡Otra llega para allá, nada más! Estoy. Perdón. Pablo, no, córtalo. Yo te estoy chequeando. Y a mí no. Espérate. Ese cuerpo. ¿Por qué no te callas? Dios mío. Ahora que te la comiste. ¿Qué? Ahora que te la comiste. Ay, Nancy, que él es tan simpático. Claro. No es que él es tan buen mozo así como Mauro de Vita o Archie López. O sea. Lo que. Todavía. Todavía. ¡Esta batalla! ¡Murió! Se parece un hombre con dinero. No, era dinero al final. Vamos, listo, video, sonido, cámara, cámara, acción. Precisamente ahora que ya tú ahora te has ido. Yo mismo. Secreto.